Amigos de Furia Gris, estamos con la maestra Rebeca Martínez de Quintana, encargada y directora aquí del gimnasio Bonsai, quien acaba precisamente de aterrizar de una competencia estatal en la ciudad de Cuauhtémoc. Maestra, pues aquí estamos, Furia Gris, para que nos comente cómo le fue en la competencia. Muchas gracias, Chago. Gracias por la entrevista, gracias por permitirme estar frente al público por medio de ustedes, hacer ese contacto tan importante. Y sí, efectivamente, acabamos de llegar de la primer Copa Gymnastic que se realizó en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, un evento estatal muy bonito y el primero después de 2 años en cuanto a bonsai, que le toca ir después de 2 años, más de 2 años. Así es, mucha participación, maestra. Sí, hubo alrededor de 281 gimnastas, todas femeniles de diferentes categorías, y nosotros tuvimos a bien llevar 14 muñequitas, 14 niñas jovencitas. Así es, más o menos platíquenos respecto a dónde fue donde triunfó, porque tengo entendido que trajo algunas medallas de oro. Sí, tuvimos diferentes categorías, las más chiquititas que son básico 1, básico 2, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, fue lo que llevamos nosotros. Había participación hasta nivel 6, entonces fue buen nivel, bastante participación y sobre todo fueron niñas principiantes e intermedias las que llevamos en esta ocasión. Fue un total de 14 gimnastas y fue una copa con aval estatal. Así es, ¿en qué especialidades triunfaron? Participamos en gimnasia artística y tuvimos algunos lugares dentro de piso, viga, barras y salto. Tuvimos cada gimnasta participa en los 4 aparatos y pues cada una tuvo sus diferentes lugares. Se premia del primero al tercer lugar de acuerdo a su desempeño. Como son categorías principiantes, categorías promocionales, todas reciben premiación, pero reciben la premiación de acuerdo al desempeño que tuvieron. Por decir, el primer lugar, de la que saca una puntuación de 85 hacia arriba, es primer lugar. Segundo lugar, en cualquiera de los aparatos, segundo lugar del 75 al 84%, y tercer lugar del 74 hacia abajo. Entonces, de acuerdo al porcentaje que tuvo cada gimnasta, es el lugar en el que ellos sacaron. Así es. Todas llevan premiación, son categorías promocionales. Correcto. ¿Qué ciudades, qué municipios del estado participaron? Sí, participaron de Ciudad Juárez, de Delicias, Chihuahua, Parral y la sede que fue Cuauhtémoc. Casas Grandes también participó. También. Diferentes gimnasios de cada localidad. De Casas Grandes fue un gimnasio, de Juárez fueron alrededor de 2 gimnasios, algo así. No recuerdo los números, pero sí fueron Juárez, Casas Grandes, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral. O sea que el gimnasio Bonsai de Parral pues sigue haciendo historia dentro de la gimnasia. Sí, definitivamente vamos a seguir mientras Dios nos lo permita y es demostrar al papá el trabajo que lleva su niño, el avance que lleva. Y pues muy bonito el que estén encaminados por algo bueno. Claro. Sí, que dediquen su tiempo, 2 horas diarias a estar ocupados en lugar de estar con el celular o en una tablet, sino haciendo ejercicio, creando una disciplina, una perseverancia, un respeto hacia los demás. Muy bonito, un evento muy bonito. ¿Qué sigue de esto, maestra? Sigue la Copa Chacé en Ciudad Juárez el próximo mes de agosto. Antes que nada, este fin de semana vamos a una capacitación a Monterrey. Del día 30 al día 5 de julio vamos a Monterrey a una capacitación. Es un curso donde nos cambian todas las rutinas cada 4 años, cada ciclo olímpico. Y en este caso, pues se recorrió un año por lo de la pandemia. Entonces vamos a capacitarnos para poder continuar con este bello deporte de la gimnasia. Cada 4 años se da este curso y agradezco al municipio el apoyo que nos brinda para poder acudir a este tipo de capacitación. ¿No va usted? Sí, voy yo. Me toca ir. De Parral vamos 2 personas y vamos a capacitarnos para que siga este bello deporte aquí en el municipio. La capacitación y luego viene el torneo ese y Chacé, Copa Chacé en agosto, y luego sigue el regional en Obregón, Sonora. Chivo, hasta lejecitos. En septiembre,
y en octubre nuestra Copa Bonsai. Esa ya la tradicional Copa Bonsai. Tradicional, la número 20. Correcto, maestra. Oiga, pues ya, 20 años, pues ya. 20 años ya merita una pachanga en grande. Fíjese que sí, una bonita competencia, sobre sí. Todo porque pues ya nos estamos dando cuenta que ya tenemos rato precisamente cubriendo la Copa Bonsai. El evento de los fundadores, usted, desde nuestra primer Copa, y pues ojalá nos acompañe también en esta 20ª Copa. Aquí vamos a estar por aquí en el mes de octubre. Veramente Dios, con todo gusto, maestra. Le hacemos ya de una vez la invitación. Muchas gracias. Maestra, pues algo que quiera agregar para Furia Gris. No, pues agradecerles a los padres de familia, que sin ellos su constante ir y venir aquí a traer los entrenamientos a los niños, esto no sería posible. Agradecer también al municipio que nos permitan estar aquí. De verdad, el nivel competitivo de las gimnastas se nota enormemente. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar más parecido al de una competencia. Entonces, agradecerla y que nos sigan apoyando. Correcto, maestra. Pues muchas gracias y suerte. Gracias, chavo. Total Car Premier. Nuestro taller se dedica a la evaluación y reparación de daños de vehículos. Contamos con los siguientes servicios para la reparación de tu vehículo. Usted puede encontrar los servicios de enderezado y pintura, alineación de chasis, polish y cera, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y atención personalizada. Total Car Premier.